Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad número 3, películas radiográficas. Dentro de esta unidad tenemos tres temas. Entonces vamos a empezar con el tema número 1, composición de la película. Empezamos hablando acerca de las películas radiográficas. Podemos decir que cuando el haz de rayos X atraviesa un objeto, este pierde intensidad. Los que no tienen ninguna interacción y pasan a través del objeto son los que generan la información sobre la estructura. Esa información es registrada en un receptor de imagen que recibe el nombre de película radiográfica. Entonces, resumiendo, podemos decir que cuando este haz de rayos X atraviesa ese objeto, todos esos rayos que no tengan ninguna interacción y pasan a través del objeto son los que generan la imagen o información sobre la estructura. Esa estructura que se va a quedar grabada de forma permanente es la película radiográfica. Empezamos hablando ahora de la composición de la película. Esta está compuesta por base, capa de adhesivo, emulsión y capa protectora, como podemos observar aquí en la imagen. La base que está al medio está recubierta por capa de adhesivo, a los extremos están la emulsión y la capa protectora. Vamos a desarrollar uno por uno. Base de la película. Está compuesta de poliéster, tiene un grosor de 0.2 milímetros. Tiene un tinte ligeramente azulado. Esto para enfatizar el contraste y mejorar la calidad de la imagen. Su función principal es la de servir de soporte a la emulsión, dándole resistencia. Presenta las siguientes características: flexibilidad, translucidez y resistencia. La flexibilidad para su fácil manipulación. La translucidez, uniforme para no producir sombras. Y la resistencia al calor, humedad y al contacto con las soluciones reveladoras. Capa de adhesivo. Es una fina capa de adhesivo que se aplica a ambos lados de la base antes de colocar la emulsión. Tiene la función de adherir firmemente la emulsión a la base. Aquí vemos la imagen y esta es la capa adhesiva. Emulsión de la película. Se encarga de registrar la imagen radiográfica. Sus componentes principales son dos: cristales de haluro de plata y matriz de gelatina. Los cristales de haluro de plata son estos que podemos ver en la imagen que tenemos en la diapositiva. Estos son sensibles a la radiación. Tiene la finalidad de absorber la radiación y almacenar su energía. Por lo tanto, al aumentar la sensibilidad, se reduce la cantidad de radiación necesaria. Podemos decir que estos cristales de haluro de plata, mientras más grandes sean, menor cantidad de radiación necesitamos para poder realizar una toma radiográfica. Matriz de gelatina, obtenida del hueso de vaca. Suspende y dispersa los cristales de haluro de plata. En el procesamiento, esta absorbe las soluciones reveladoras para que los cristales reaccionen con ellas. Vamos de adentro hacia afuera. Ahora tenemos la capa protectora. Es un tapizado fino y transparente, colocado sobre la emulsión. Generalmente se usa una capa adicional de gelatina como capa protectora, ¿no? Sirve para proteger la película durante la manipulación, contra la contaminación y también nos ayuda a proteger de la presión de los rodillos en un revelador automático, que no es el caso de nosotros, ¿no? Nosotros utilizamos el otro tipo de revelador. Ahora empezamos con el tema número 2. Como les había dicho, en esta unidad tenemos tres temas y las vamos a tocar rápidamente. Tema número 2. Película intrabucal o intraoral.
Antes de hablar de esta película intrabucal o intraoral, tenemos que decir que existen dos tipos de películas dentales, la intraoral y la extraoral. La intraoral, que nos va a dar la imagen de las piezas dentales y las estructuras de soporte, como podemos ver en esta imagen. Y la extraoral, que son aquellas que se realizan fuera de la boca, las cuales nos van a mostrar áreas más grandes del cráneo y de los maxilares. Paquete de la película. Es la película y su envase circundante. Ese es el paquete de la película. Están disponibles en cajas de cartón donde se indica el tipo, la velocidad, el tamaño, el número de películas por paquete individual, el número total que contiene y la fecha de expiración. Estos son los paquetes de la película y vienen en esta presentación. Estas son las películas radiográficas que en su mayoría vamos a utilizar en la carrera de odontología. Los paquetes tienen cuatro componentes. Una vez que abrimos nosotros nuestro paquete, tenemos estos cuatro componentes. La película, que es esta de aquí, la envoltura interna, que es este papel negro, la lámina de plomo y la envoltura externa. Vamos a hablar uno por uno de cada una de ellas. Hablamos de la película, que en la imagen llegaría a ser esta de aquí. Se recomienda películas de doble emulsión, porque requiere menos radiación. ¿Y por qué podríamos decir que requiere menos radiación las que tienen doble emulsión? Porque no nos olvidemos que la emulsión está compuesta por haluro de plata. Y mientras mayor cantidad de haluro de plata que tengamos, necesitamos menor cantidad de radiación. Los paquetes pueden ser sencillos o dobles. Estos paquetes de aquí pueden traer adentro dos películas radiográficas en algunos casos. Esto principalmente para que en algunas ocasiones nosotros podamos derivar a algún especialista. Entonces una radiografía se queda con nosotros y la otra la mandamos con el especialista. Ahora hablamos de la envoltura interna, que es una hoja de papel negro que cubre la película por ambos lados. Esta sirve para proteger la película de la luz. Llegaría a ser esta la envoltura interna. Es como una cartulina negra. Lámina de plomo. Es una hoja fina de plomo, localizada en la parte posterior por detrás de la envoltura interna. Esta sirve para proteger la película de la radiación secundaria que causa niebla en la imagen. Envoltura externa, que son estas de la imagen. Es un forro de plástico que sella herméticamente los demás componentes del paquete. Hay también, no solamente son de plástico, hay también de papel. Tiene la finalidad de proteger la película de la exposición de la luz a la saliva o a cualquier sustancia antiséptica. Presenta dos lados, el lado del tubo y el lado de la etiqueta. Este que estamos observando nosotros es el lado de la etiqueta. El lado del tubo es blanco, tiene un punto de identificación. Este lado debe estar hacia los dientes y hacia el tubo. Es el lado activo, si podríamos decir. El lado de la etiqueta tiene una solapa para abrir el paquete. Puede ser de varios colores, dependiendo de la marca, velocidad y número de películas. Este lado está dirigido hacia la lengua del paciente. Aquí también podemos ver qué nos indica esta parte posterior, ¿no? Aquí podemos ver que nos dice la velocidad de la película, el número de películas que contiene. Aquí está la marca. La velocidad, la letra de la velocidad, nos dice que tiene una sola película. Hablamos ahora de la velocidad. La velocidad de la película se refiere a la cantidad de radiación y tiempo de exposición que se necesita para obtener una radiografía. Esta velocidad está determinada por el tamaño de los cristales de haluro de plata que habíamos hablado hace un momento atrás, el grosor de la emulsión, la presencia de tinciones especiales. Cuanto más grandes los cristales de plata, los de haluro de plata, es más rápida la radiografía.
Las velocidades van de la letra A, que es la más lenta, hasta la letra F, que es la más rápida. Las más utilizadas son las letras D y la letra E. Tipos y tamaños. Podemos decir que existen tres tipos de películas intrabucales: la periapical, de aleta de mordida y la oclusal. Se tienen cinco tamaños codificados del 0 al 4. Cuanto mayor es el número, más grande es el tamaño de la película. Hablamos ahora de la película periapical, que es una de las más utilizadas en odontología. Esta nos sirve para examinar todo el diente y hueso de soporte, corona, raíz y regiones periapicales. Existen tres tamaños, que son esos de ahí, para niños, adultos y adultos estándar. Ahora hablamos de la película de aleta de mordida o interproximal. Se utiliza para observar las coronas de los dientes superiores e inferiores en una sola radiografía, como podemos ver en esta imagen de aquí. Detención de caries interproximales y crestas alveolares en enfermedad periodontal. Presenta una aleta de mordida en la parte frontal, la cual debe ser mordida por el paciente para sujetar la película al momento de la exposición de la radiografía. Esta es la aleta de mordida. Está en la parte frontal, no en la parte de la etiqueta. También podemos utilizar estos posicionadores que nos van a servir mucho al momento de sacar estas radiografías de manera paralela. Y aquí tenemos un esquema de cómo tendría que morder la película radiográfica. Película oclusal. Se usa para analizar áreas más grandes de los maxilares que no pueden observarse en una sola radiografía periapical. El paciente debe ocluir o morder la película para mantenerla en posición. Estas son las radiografías oclusales, que son de mayor tamaño, que nos van a servir en algunas ocasiones. Hablamos del último tema, película extrabucal o extraoral. Estas películas también son de bastante utilidad en odontología, especialmente la panorámica. Pero en la clínica odontológica que nosotros vamos a hacer, no podemos sacar, puesto que no tenemos el equipo. Las utilizadas con mayor frecuencia son la panorámica y la lateral de cráneo. La panorámica que nos permite una visión general de ambos maxilares en una sola radiografía, que es esta que tenemos aquí. Y la lateral de cráneo, en la cual se observa el perfil facial, incluyendo el tejido óseo y el tejido blando. El paquete es totalmente diferente a los anteriores. Como las películas extraorales están diseñadas para ser utilizadas fuera de la boca, sus paquetes no son impermeables. Son estos de aquí, los cuales tenemos que abrir en un cuarto oscuro. Tipos de películas. Tenemos película con pantalla. La mayor parte de las películas, las cuales se colocan en medio de dos pantallas intensificadoras, es sensible a la luz visible y a la radiación. Esta es la mayoría de las películas que vamos a utilizar. Películas con pantalla, las cuales vamos a abrir en el cuarto oscuro, como les decía, el paquete, y vamos a colocar la película radiográfica en medio de dos pantallas intensificadoras. Y la película sin pantalla, que no utilizamos en el ojo, se expone directamente a los rayos X, ya que su emulsión es sensible, y no a la luz visible. Necesitan mayor exposición a la radiación, por lo cual no son recomendadas en el ojo. Este es el soporte. También se llama cassette o chasis. Sirve para sostener la película extraoral y las dos pantallas intensificadoras. Su objetivo es mantener las pantallas intensificadoras en contacto íntimo con la película, de lo contrario se perdería la nitidez. Estas son las pantallas intensificadoras y esta es la película radiográfica. La mayoría son rígidos y todos son a prueba de luz. La parte frontal del soporte rígido generalmente es de plástico para permitir el paso de los rayos X. Y la región posterior es metálica para reducir la radiación. Este es el equipo que se utiliza para la toma de este tipo de radiografías extraorales, como ser la panorámica y la lateral de cráneo. Muchas gracias. De esta manera terminamos esta unidad con estos tres temas. Gracias. Hasta luego.